Hola, bienvenidos a este canal Jardín y Huertos. Yo soy Hildegard y vamos a hacer el tour de junio, ahorita que finalmente se paró un poco el ruido que había aquí alrededor. Miren, empezamos con este chayote que ya aquí está creciendo afuera del estudio. Y este sí, no me lo voy a perder, voy a esperar a que crezca un poco para probarlo, porque estos chayotes nacen aquí pues de manera natural. Aquí yo lo enredé para acá y aquí va cayendo. Entonces, bueno, pues vamos a probarlo. Dicen que está buenísimo. Y también me van a acompañar a cosechar un poco de cosas, porque ya hay bastantes cosas listas. Así que vámonos por aquí. Miren, así va la calabaza pipián. Ya está agarrando colorcito. Hoy empezamos todo el tour al revés, empezamos por acá atrás, pero bueno. Vámonos por aquí porque aquí tengo unos tomates que quiero cosechar. Así que voy a poner yo creo el tripié para poder hacerlo con las dos manos y no estar tirando todo. Bueno, estos son tomates cherry, que son el éxito que yo he tenido con los tomates cherry. El año pasado cosechamos un montón. Y con los demás tipos de tomate, la verdad, no hemos tenido tanto éxito. Así que, pues, vamos a ver estos. Estos todavía no están, estos verdes. Vámonos para aquella mata que también tiene. Acá estos. A ver, ¿cómo le vamos a hacer de las de acá? Porque aparte ya están a punto de explotar. Estos de tan maduros que están. Miren, qué hermosos. Ahí vamos, ahí vamos. Este va a ser tour con cosecha. ¿Cómo no? No hay muchos tomates que cosechar, pero bueno, ya los primeros tomates de este año. Y es que, pues, como ustedes saben, hago varias cosas, no solo huerto. Entonces, pues, no tenemos grandes cosechas todavía. Yo creo que poco a poco vamos a ir teniendo cada vez más cosas, ¿no? Y aquí empiezan los chiles. Vamos con estos. Yo creo que los chiles los voy a ir poniendo en esta otra que es más grande, porque yo creo que sí van a ser un poquito más. Así que vamos a llevarnos estos dos güeros. Por acá está la calabaza, ahí va, esta es calabaza dulce, ahí va creciendo y vamos a agarrar ese chilito de allá. Bueno, y ahora sí, les voy a hacer el tour y al final terminamos de cortar los chilitos que faltan. Entonces, bueno, pues empecemos aquí, que fue donde empecé cortando los tomates. Ahí va, como les digo, la calabaza pipián cada vez más grande. Ya está agarrando su color cafecito. Y esta, que yo no sé qué onda, porque es tan diferente, porque según yo son las mismas semillas. Entonces no entiendo nada, pero bueno. Por acá ya andaba creciendo otra también chiquitita. Aquí está. No sé si se ve ahí. Y pues estos son los tomates cherry que estaba cortando ahorita. Son dos matas de tomate cherry y en medio el tomate verde y acá lo mismo. Y bueno, les he ido obviamente quitando ramas, todos los chupones de abajo y las ramas de abajo para que no, para que no les caiga tanto hongo. Y está bien cargadito como ven. Y bueno, ya que empiezan a madurar los primeros, rápidamente se vienen los demás. Así que aquí vamos a tener una buena cosecha de tomates cherry. Bueno, acá abajo tengo cebollas que aquí están creciendo. Zanahorias. Este es otro chile, creo que es chile serrano. Sí, miren, aquí está la etiqueta. Es que sí les pongo etiquetas, pero luego se les caen. Chile serrano. Ahí está, chile serrano. Y de este lado, pues intenté más o menos hacerlo simétrico. De hecho, estos tomates bola los acabo de poner ahorita. Este
y este. Pero en realidad este chile, que yo sospecho que es serrano, por eso puse aquel serrano allá, este nació aquí solito. Entonces, pues yo creo que sí es serrano. Acá tengo más cebollas. Y aquí había unas zanahorias que ya saqué. Chiquitas las saqué, pero estaban muy buenas. Bueno, pues por acá, vámonos por acá, por esta, miren. Hoy empezamos al revés. Acá tenemos calabaza dulce también, que ahí va creciendo. Ahí va creciendo entre los maíces. Estos es maíz azul, estos de aquí, estos tres. Y son dos matas de calabaza. Una de aquel lado y otra de este lado. Entonces esta como que está agarrando para acá y esta como que está agarrando para allá. Lechugas que obviamente aquí ya se fueron a flor porque aquí sí pega mucho el sol. Puse lechugas en otra parte donde está la mayasombra, allá, para que pues tener lechugas, porque aquí estas todas se fueron a flor por el sol, obviamente. Acá este maíz, pues creo que ya fue, ¿verdad? Viene aquí algo horrible, entonces yo creo que se está pudriendo, ¿ya vieron? Entonces no sé por qué me está pasando eso con el maíz, pero bueno, este lo voy a cortar ahorita con la tijera más grande. Aquel parece que está sobreviviendo, aquí viene más sano, entonces este lo voy a dejar, pero este yo creo que sí lo voy a cortar. No sé, yo creo que sí. Bueno, y aquí hay otra calabaza dulce que está agarrando hacia acá. Y estos tomates, todos estos tomates que ven aquí, que son tomates cherry, salieron solitos. Nadie los vino a echar aquí. Y están bien llenitos también. No hay ninguno rojo todavía, no. Bueno, aquí, como vieron, avancé con la grava. Ese palo de bambú es que lo voy a usar para algo, porque eso está tirado. Disculpen ustedes. Y bueno, vámonos por acá. Estos chiles ahorita los voy a venir a cortar. Sí, con la tijera mejor. Bueno, pues por acá tenemos más tomate cherry, obviamente. Tenemos girasoles y más calabaza. Por aquí, este cilantro que está, se fue a flor. Así que aquí yo creo que va a salir más cilantro, ya se los había enseñado, ¿verdad? Y esta cama que, como ven, le he estado poniendo cosas nuevas. Estos tomates los puse hoy en la mañana, todos estos tomates chiquitos. Y tengo que venir a repintarles aquí porque este es tomate ace, este también, aquel es tomate bola. Tengo que venir a repintar las etiquetas porque ya ven que con la lluvia se están borrando. Y bueno, acá tenemos el romero, que también se había ido a flor, ahí están las florecitas que quedan. Y la hipomea, que ya floreció, bueno, esta ya floreció y se cerró, pero ya van como tres florecitas que salen y va creciendo bien rápido. ¿Se está llenando de mosquitos? No sé por qué. Había dicho que iba a hacer una fumigada orgánica y no he fumigado. Pero es que la verdad es que en parte porque no he tenido tiempo y en parte porque me estoy haciendo medio tonta para ver qué tanto aguanta el huerto sin que yo meta mano, ¿no? De manera natural. Acá tenemos pimientos que se agacharon, yo creo porque esta calabaza se les vino encima. Ahorita voy a venir a ver si los levanto o qué. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Más tomates. Más cilantro. Esta es, esta chiquita florecita de acá, es una verdolaga. Yo compré esas semillas porque de niña me acuerdo que mi mamá me decía mucho, pareces verdolaga, porque tiraba todas mis cosas por toda la casa, ¿no? Y entonces yo le decía, ¿por qué? Decía, ¿por qué esas flores, esas plantas se van aprovechando, ¿no? De todo el lugar, son muy territoriales. Y miren, que no es cierto, porque ahí lleva la pobre desde el año pasado y apenas echó su florecita. Bueno, miren, les cuento que estas hojas que caen del árbol, que pues caen como con honguito, ya vieron, y yo tenía mucho miedo de que me fueran a contaminar, pero es muy sabia la naturaleza porque yo no sé si la hoja pues tendrá hongo, pero ya cuando cae, pues como le da el sol y todo, realmente pues la hoja ya está muerta y lo que traiga de bichito yo creo que también se muere con ella, porque no me ha pasado que se
pues que pase un problema aquí grave por esas hojas. Bueno, al menos no que yo lo relacione con eso. Es que en realidad no he tenido gran problema de hongos ni de plagas, pero bueno. Estos chiles ahorita también los voy a venir a cortar. Yo creo que al final del video les dejo una imagen de todo lo que corté para no estar yendo y viniendo con el tripié y terminar el tour. Bueno, esta es otra cama de cultivo. Estos son los chilitos que les enseñé la vez pasada. Negritos, estos son súper ricos y súper picosos. Más tomatitos cherry. Este es perejil. Miren qué enorme el perejil. A ese sí que le gustó estar acá. Ahí tenemos más perejil. Y esta también es una calabaza dulce. Miren, miren. Esta es la baba de la babosa. ¿Ya vieron? Esa es la babosa. Entonces, hay babosas. ¡Ay, miren! ¿Quién anda por aquí, querido amigo? No, corazón, vente. Te vamos a llevar a otro lugar. Lejos de mi huerto. Por ahí, mira. Espero que no se haya roto. No, no, no se oyó como que se rompió. Vámonos. Así los ando sacando porque son muy, muy atrevidos esos. Bueno, pues entonces así vamos con esta cama de cultivo. Acá hay más chiles, que también estos rojitos ahorita los voy a venir a cortar. Yo creo que voy a hacer unos chiles en vinagre. Nunca los he hecho, ¿eh? Pero pues a ver, creo que sea bien fácil hacerlos. Ya vi videos, así que por ahí los voy a hacer. Y pues así estamos por aquí. Creo que ya recorrimos todo. Bueno, no es cierto, las camas de acá. La menta, que está enorme, obviamente. Estas flores siempre se me olvida qué flores son. Y siempre que paso digo, ya, para el próximo tour me voy a acordar. Bueno, si ustedes saben, yo sé, se los juro, pero se me va el avión. Ya me está dando la alergia. Como esta hora me empieza como una alergia. Bueno, esta cama es donde puse las lechugas que ahí van creciendo. Ahí está ese tomate que le he estado cortando hojas porque le han estado cayendo, pues como, yo creo que es esta, ¿cómo se llama la arañita esta que va haciendo como canales o como en las hojas? Bueno, eso, entonces le estuve cortando. Por acá, por acá, por acá tenemos chilito, más tomates cherry, más tomates, este es tomate creo que es de bola. Por ahí debe de tener su etiqueta. Sí, miren, ahí dice, tomate de bola. Esta zinnia nació solita. Del año pasado que hubo zinnias aquí, ella nació. Mírenla, qué linda. Qué hermosa, ¿no? Y bueno, por acá, pimiento. Y en esta macetita, pues, como no me decidía qué iba a poner, pues puse unas cebollas. Así que ahí vienen las cebollas. Al parecer les gustó. Y así vamos por acá, aquí va mi planta esta exótica, que además está en peligro de extinción, entonces la cuido así como que muchísimo, y ahí la lleva, aunque se la están comiendo también, pero nada grave, ahí va, ahí va, ahí va. Por acá tengo cositas que voy a trasplantar, ahorita estuve haciendo algunos trasplantes, pero me faltan. Los chiles que no han nacido, los que les dije que sembré la bola de chiles, así es el chile, ¿eh? Si siembran chile y pasan una, dos semanas, a veces hasta tres semanas y no salen los chiles, espérense. Yo les diría espérense hasta un mes porque los chiles tardan mucho en germinar, no sé por qué. Bueno, acá tengo lechuga morada que voy a poner toda en esa cama. Y acá tengo col morada, tomate morado y por ahí tenía yo coles de Bruselas. ¿Cuáles son? Estas. Esta, creo que es la única. Hoy, sí, es la única. Bueno, esta es menta. Y por acá, por acá tenemos betabel. Este no se los enseñó, ¿verdad? Ahí va, ahí va. Acá hay más chiles, que este también ahorita voy a venir por él. Ah, miren, este solito se vino conmigo. Y aquí es donde estaba yo poniendo las lechugas moradas. Voy a poner más lechugas moradas. Y voy a llevarme un poco más de chiles de por acá. Y pues así vamos, ¿verdad? Al final, como les digo, les muestro todo lo que coseché para poder hacer mis chiles en vinagre. Ahorita lo que estaba haciendo, les cuento antes de despedirme, es que, ¿se acuerdan donde encontré las catarinas por allá? Por allá, por allá. Por allá, por ese árbol.
Bueno, entonces estuve yendo a traer catarinas y a venirlas a dejar aquí. Miren, aquí está una de las que me traje de allá. Miren, hermosa, déjate muestro. Mírenla. ¿Te gustó tu nueva casa, preciosa? Está bonita, ¿verdad? Bueno, pues ahí está esa. Traje varias, porque en lo que esperaba que se fuera el ruido, estuve trayéndome... Las puse en los chiles, que luego son donde se hacen las hormigas y los pulgones, hacen sus casas ahí, sus granjas. Pero bueno, por ahí andan. Traje varias. Pues así está el huerto por acá. Ya hoy no les mostré el huertito de ahí enfrente porque, como les digo, hay mucho ruido. Pero bueno, otro día les muestro todo el jardín completo. Para que no se queden con la duda, esa fue mi cosecha de hoy. Unos cuantos cherries, que no parecen cherries porque están gigantes, pero bueno. Y bastantes chilitos que voy a hacer, yo creo que en escabeche, porque son bastantitos de todos tipos. Y una pequeñísima col, que bueno, está así chiquita porque le quité capas y capas porque se la estaban comiendo. Pero el centro, por supuesto, que me lo voy a preparar en una ensalada. Así que está pequeña, pero segura. Miren, ahí se ve donde se lo estaban comiendo. Pero realmente lo demás, igual se los echo a mis chiles que voy a hacer en vinagre. Bueno, pues así está todo. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos muy pronto. Chao.